Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos transmitiendo en una edición más de su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, espacio en donde ANADE y abogados de empresa abordamos los temas que son de su interés. El derecho mexicano se ha transformado considerablemente en los últimos años. Se han incorporado nuevas figuras jurídicas en todos los ámbitos y casi en todas las materias. La materia fiscal no es la excepción. Hoy conocemos una institución que a partir del 2014 se ha presenciado con mucho interés. Acuerdos conclusivos dentro de las auditorías fiscales. Este tema que seguramente a usted le interesa, a usted que está interesado en el pago de sus impuestos, a usted que está inmerso en una actividad con la autoridad fiscalizadora, seguramente tendrá cuestionamientos y dudas que resolver el día de hoy. Pues bien, sin más preámbulos, déjeme presentarle a mis invitados del día de hoy. Hoy tengo a dos personalidades, dos conocedores del tema que seguramente pues atacarán, analizarán, resolverán, desarrollarán este punto tan importante en beneficio de usted y de toda la audiencia. Hoy tenemos con nosotros al maestro Óscar Molina Che. Él es administrador general de grandes contribuyentes del SAT. Buenos Óscar, días. bienvenido aquí en Perspectiva. Muchas gracias, buenos días. Te agradezco mucho tu presencia. Realmente, pues hemos tocado en los últimos años algunos temas que impactan la materia fiscal en diferentes ámbitos, en diferentes órdenes, y pues este tema que vamos a abordar el día de hoy de los acuerdos conclusivos es un tema de lo más importante, de lo más relevante. Sin duda, sin duda. Qué bueno, muchas gracias. Tengo también el día de hoy al subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el maestro Edson Uribe. Edson, bienvenido aquí a Perspectiva. Encantado, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues yo le anticipo, le vaticino que va a ser un programa sensacional, que va a tener contenido, que va a tener mucho de qué hablar y que sobre este tema tan importante que seguramente, pues usted a lo mejor ha escuchado, a lo mejor ha profundizado en él, hoy va a conocer a cabalidad. Óscar, pues ¿te parece bien que iniciemos con este tema? Esta figura, decíamos, anticipamos que es una figura novedosa, ¿no? Correcto. Tienes muchos años tú en cuestiones fiscales, primero como abogado independiente, luego ya dentro de la administración pública, dentro de la subprocuraduría fiscal, administrador central, en la parte contenciosa, hoy administrador general de grandes contribuyentes, y no se había actualizado una institución de esta naturaleza antes. Es correcto. Déjame poner un poquito de antecedentes. Siempre que la autoridad fiscal ejerce sus facultades de fiscalización, ya sea a través de revisión de gabinete o una visita domiciliaria, hay, vamos a decir, dos instancias que tenía el contribuyente dentro de la fase administrativa, dentro de la fase de la autoridad fiscal, para poder aportar pruebas y desvirtuar lo que el SAT fuese encontrando en las auditorías, ¿no? Si en las auditorías encontraba ciertas omisiones o ciertas discrepancias de criterio, hacía sus observaciones y el contribuyente tenía un periodo para desvirtuarlas, ¿no? Aportaba pruebas y eso. Generalmente ya en la auditoría, ¿no? Como ya va muy avanzada, ya de la naturaleza propia de la auditoría, pues ya hay una convicción de la autoridad de que lo que está observando pues no ha podido ser desvirtuado por el contribuyente, ¿no? Entonces la fase de observaciones pues era un poquito ya, y de aportar pruebas era un poquito rutinario, ¿no? Lo más probable era de que, yo te diría que en un 70% de los casos, en un 70% de los casos, el contribuyente no lograba desvirtuar esa situación. Y posteriormente, ya una vez emitida la liquidación, confirmando sus observaciones la autoridad, tenía el recurso de revocación. Ahí sí, el recurso de revocación ya era ante, o sea, no era ya con los auditores, sino era con una parte jurídica, de una parte de abogados, dentro del mismo autoridad, ¿no? Dentro de la misma autoridad, y en la cual también se aportaban pruebas y se traía con argumentos jurídicos, se trataban de desvirtuar ciertos, se trataba de decir por qué el contribuyente había hecho lo que había hecho fiscalmente. Y en su caso tratando de desvirtuar pues el criterio que tuviera la autoridad. El recurso de revocación, que es el recurso de revocación, durante mucho tiempo se llamaba o le decían coloquialmente el recurso de confirmación, ¿no? Porque realmente
de 100 asuntos, voy a decir un número, ¿no? De 100 asuntos que llegaban al recurso de revocación, pues un 70-80% el sentido era el mismo con el que se interponía el recurso, ¿no? O sea, solamente en pocos casos se daba marcha atrás, ¿no? Ahora, hubo un cambio sustancial en el recurso de revocación, en el cual se estableció que el funcionario público que resolvía el recurso de revocación, se liberaba de cualquier responsabilidad al funcionario público que al momento de resolver un recurso de revocación tuviera un criterio distinto al de la autoridad fiscalizadora, ¿no? Yo creo que previo a esa reforma había mucho miedo, pudo haber sido fundado o infundado, pero había mucho miedo por parte del funcionario público que estaba resolviendo recursos de revocación, decir, oye, si yo voy en contra de la autoridad fiscalizadora, pues mañana viene el órgano interno de control y me va a fincar una responsabilidad, ¿no? Creo que ese parecía ser que era uno de los obstáculos, ¿no?, para revocar realmente, ¿no? Solamente en aquellos casos en donde era contundente, las pruebas aportadas o los criterios aportados, era que se revocaba. O sea, en términos boxísticos, tenías que noquear para que te diera la revocación. Oye, okay, entonces era un esquema pues muy rígido, ¿no? Muy rígido, muy esquemático, exacto, sí, lo que existía. Es correcto. Tanto para la autoridad como para el contribuyente. Correcto, correcto. Yo creo que con ese cambio, es en la época de Alfredo Gutiérrez, cuando él era el administrador, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, es que se hizo esa reforma, y yo creo que fue una reforma que sí dio resultado, que fue un gran cambio, o sea, fue un gran cambio de dinámica y de actitud. Y realmente creo que ya, si no 80-20, yo creo que sí ya se fue a un 50-60-40, ¿no? Que fue un avance importante. Ahora tenemos en la reforma para 2014, dentro de todo este cambio que se hizo al sistema tributario, tanto en la parte de recaudación, pero también en el lado del fortalecimiento de los derechos del contribuyente, se crea esta figura de los acuerdos conclusivos. Creo que es un avance más, ¿no?, por decirlo de una forma, en este ánimo de que la autoridad fiscalizadora, cuando realmente existan elementos para cambiar el criterio de fiscalización, se pueda hacer. Ahora, aquí el gran cambio es que ya no es dentro de la autoridad administrativa, es ante una autoridad distinta, como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con un ánimo de ayudar al contribuyente y con un fin muy, muy, muy claro, ¿no?, de cuál debe ser su posición. Creo que es un nuevo elemento. Al día de hoy, desde la óptica del Servicio de Administración Tributaria, ha funcionado muy bien, ha sido una figura muy, si no quizás utilizada en todo su potencial, ¿no?, que tiene, ha sido una solución para asuntos donde ha habido discrepancias de criterios y en donde se pueden, creo que, cerrar ya auditorías antiguas con muchas vueltas, ¿no? O sea, que a veces no había forma de cómo aterrizarlas, cómo terminarlas, y creo que los acuerdos conclusivos son una pauta para ello, ¿no? Muy bien, muy bien. Edson Uribe, su procurador general de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ya nos está dando el maestro Oscar Molina Eche, desde la perspectiva de una persona que lleva muchos años dentro del esquema fiscal por parte de la autoridad, tú por parte de la Procuraduría en una institución pues pionera, reciente, tú pues podemos decir como su procurador artífice de todos estos elementos que se han incorporado y que pues como menciona ya el licenciado Molina Che, es algo que está resultando novedoso, satisfactorio, confrontado con el anterior modelo. La Procuraduría ha encontrado reticencia de las autoridades hacendarias, de los particulares, para acogerse a este nuevo esquema de acuerdos conclusivos. Ha tenido muy buena aceptación por parte de las autoridades y esto obedece, Alfonso, a nuevo paradigma, a una nueva visión que tenemos en la protección de los derechos del contribuyente. Esto tiene un antecedente que es el procedimiento de queja, que es la facultad hasta 2013, pues más icónica de la Procuraduría y en la cual sirvió para que tanto la autoridad como el contribuyente, bueno, se sentaran con un interlocutor, con un tercero imparcial, además reconocido por el Estado mexicano como el defensor de los derechos del contribuyente, como es la PRODECON, y empezamos
haber otra dinámica en la comunicación entre fisco y contribuyente. Pero teníamos una limitante en muchas ocasiones, que era todas aquellas violaciones que argumentaban los contribuyentes durante las auditorías fiscales. Si el contribuyente venía con un crédito, con una multa, con un embargo, era muy fácil la interlocución y hemos tenido muy buenos resultados en la Procuraduría. Pero ¿qué pasaba en las auditorías fiscales? Lo que nos decía el coordinadas autoridades de atrás. Déjame terminar mi auditoría, tener un panorama general de la situación fiscal del contribuyente y después que yo te levante la última acta o bien el acta final, hablamos para ya tener una fotografía. Esto impedía que a final de cuentas, durante el transcurso de la auditoría, el contribuyente manifestara su inconformidad con lo que venía cronológicamente estipulando la autoridad en actas y por ende nos limitaba de alguna manera esta interacción durante los procedimientos de fiscalización. Así es como surgen los acuerdos conclusivos. Se busca una válvula de escape durante los procedimientos de fiscalización para que no todo se judicialice. Teníamos una judicialitis, si me permites así manifestarme respecto de que todas y cada una de las diferencias que tenía tanto el contribuyente como la autoridad fiscal, cuando no se ponían de acuerdo en las auditorías, pues bueno, tenían que acudir a un recurso de revocación, como ya lo mencionaba Óscar, y bien terminaban en un juicio, lo que colapsó de alguna manera, en opinión de la Procuraduría, el trabajo y muchas veces pues la agilidad con la que se necesitaban los fallos en materia fiscal, y esto precisamente lo que viene a proponer es un espacio neutral de comunicación en el cual se abre un espacio muy importante entre autoridad y contribuyente para valorar lo que está sucediendo en tiempo real en la auditoría, con la presencia inédita, inclusive a nivel mundial como figura, de un tercero que significa o que se constituye como el primer ombudsman fiscal del contribuyente. Eso, una pregunta, porque vamos a ir a corte. Entonces, esta institución nueva, de donde hablas de un tercero, es decir, ajena a la autoridad, ajena al contribuyente, ¿es un tercero imparcial o abiertamente hay que decirlo? ¿Es un tercero que beneficia los intereses del contribuyente, de la gente que nos está viendo y que de alguna manera establece una cierta confrontación con la autoridad en temas fiscales? Esta pregunta es muy buena, porque la Procuraduría de Esencia, su naturaleza, su ley orgánica, la constituye como defensora de los derechos del contribuyente. Defensora, o sea, es un ombudsman, la procuradora de los derechos del contribuyente. De origen, su ley así lo ordena. Pero ¿qué pasa en los acuerdos conclusivos? Tanto en la propia iniciativa que el presidente de la República envía previo a la aprobación de la reforma fiscal, reconoce a la auditoría como un mediador y como un facilitador de acuerdos en auditorías fiscales entre fisco y contribuyente. Entonces, en esta facultad en específica, si bien la Procuraduría no pierde su carácter de defensora del contribuyente, sí tiene un rol eminentemente de intermediario activo para que lograr que ambas partes lleguen a un buen acuerdo. ¿Qué pasa si la Procuraduría fuera de entrada un protector implacable de los derechos del contribuyente? Pues entenderíamos que en una negociación pues la autoridad pudiera decir, oye, no veo las condiciones neutrales como para llegar a un y por ende me paro y me voy. Este carácter híbrido es muy interesante en este momento. Ahorita vamos a ir con ese tema, porque utilizaste una palabra negociación, y ahorita le voy a preguntar al maestro Óscar Molina acerca de esa vocación de la autoridad para el nuevo contexto negociar. No se vaya, no le cambie, esto es Perspectiva Derecho de Empresa. Continuamos. Y estamos aquí de regreso en Perspectiva Derecho de Empresa, tocando, desarrollando este interesante tema de los acuerdos conclusivos en materia fiscal respecto a auditorías fiscales. No deje de llamarnos, póngase en contacto en los datos que aparecen en pantalla aquí en el canal judicial, aquí en la NADE. Estamos muy interesados en conocer su opinión. Seguramente tiene algo importante que comentarnos, alguna experiencia que seguramente usted ha vivido y que quiere hacer de conocimiento nuestro para que lo extendamos a todo el auditorio. Pues bien, Óscar, a ver, vamos a seguir poniendo estos puntos claros. Comentaba el maestro Edson Uribe acerca de una eventual negociación. Y sobre un acuerdo tengo claro que debe haber un entendimiento entre las partes que suscriben un acuerdo, de lo contrario no existiría tal. Pero vamos, resulta difícil para mucha gente pensar que pueda haber un acuerdo con la autoridad fiscal
con el Estado mexicano en ese rubro respecto a temas fiscales? Como que existen ideas pues preconcebidas, fundadas o infundadas, de que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con la autoridad. Si eso es posible, ¿en qué contexto y con qué alcance? Bueno, a ver, es la pregunta que tú haces es, creo que tiene es importante dejarla muy en claro. O sea, la autoridad fiscal, su marco de actuación pues es la ley, y la ley no tiene mucho, no hay mucho que negociar, ¿no?, respecto de la ley. En realidad, en un acuerdo conclusivo, en la parte que se puede negociar o la parte que realmente es parte del acuerdo conclusivo, son cuestiones de hecho, de apreciaciones de hecho, ¿no? O sea, en donde existen situaciones que quizás la autoridad ve un determinado hecho y considera que detrás de ese hecho no hay una razón económica, no hay una razón de negocios. Entonces nosotros consideramos, no, pues esto tiene una consecuencia distinta fiscalmente, ¿no? Y al revés, el contribuyente dice, no, o sea, esta situación, este hecho particular que tú consideras que no tiene una razón de negocios, sí la tiene, y es esta, y bueno, ahí es donde entramos en la fase de mediación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ya a través de ver de distintas maneras, ¿no?, de distintas opciones esa transacción, bueno, podemos llegar a negociar, a decir, bueno, si es un diferimiento, el único efecto es un diferimiento, está bien, ¿no? Creo que vamos a, al final voy a aceptar tu postura, ¿no?, de determinada transacción, y no tiene mayor problema, porque finalmente el impuesto sobre la renta se va a pagar, y se va a pagar en una fecha posterior. Pero, o sea, en donde no hay margen a negociaciones sobre la interpretación de la ley. Esa, no, o sea, si la, no hay, negociamos de no, tal manera que no la hay, ley no, pueda negociarse no, no, cómo no se puede, no, ahí no se puede. Ese, el margen es nulo, ¿no? Yo te diría, ¿no? Por ejemplo, hubieron muchas transacciones, te voy a poner un ejemplo para ponerlo ya con, en contexto, claro. En contexto real, ¿no? Hubieron operaciones de ventas, por ejemplo, de ventas de propiedades donde se segregaba el fruto, ¿no? Se segregaban ciertos atributos de la propiedad y se dejaba la nuda propiedad por un lado y se vendían otros atributos en forma separada, ¿no? Y esto al final te generaba una pérdida fiscal, ¿no? En enajenaciones futuras, ¿no?, cuando tú vendías la nuda propiedad, que pues ya no valía nada porque todos sus demás atributos estaban separados, ¿no?, el costo estaba aquí en esta parte, y esa transacción te hacía que generaras una pérdida fiscal. Por ejemplo, eso las autoridades fiscales siempre nos opusimos a esa operación, pero había ciertas operaciones en ciertos escenarios en donde tenía cierto sentido. Y quizás ahí, por ejemplo, en nuestro caso, cuando se llegó a algún acuerdo, es, oye, vamos a hacerlo en forma prorrateada, ¿no? O sea, quizás no asignando el 100% del costo a la nuda propiedad, pero en una forma prorrateada. Y ya en el prorrateo, esa es la parte que es susceptible de discusión, de ponernos de acuerdo, a ver cómo vamos a hacer el prorrateo, en qué porcentaje, ¿sí me explico? Claro, ese es el margen que te da para poder negociar, para poder llegar a un acuerdo conclusivo sobre esa situación, claro, ¿no? Sí, rompamos esa idea que pues también permea de manera equivocada, de que el acuerdo conclusivo me va a dar la oportunidad de establecer una planeación fuera, al margen de la ley, y luego con la autoridad voy a acordar. No, eso no es, o sea, ese es un muy buen punto. O sea, yo te diría, yo creo que si yo fuera eso, ¿no?, seguramente admitiría todas las quejas, porque esa es mi función, ¿no? Eso es, yo pues estoy sirviendo al contribuyente, ¿no? Si yo estuviera en la posición de Edson. Pero no todas necesariamente van a terminar con un acuerdo conclusivo. Habrá algunas que, oye, pues aquí estamos hablando, o sea, la ley dice que pagues el día 15, quieres pagar dentro de un año, perdón, pero pues es otra la ventanilla que tienes que ir a tocar, ¿no? Allá debe haber a Lisandro Núñez en recaudación, que a lo mejor te puede establecer un programa de pagos, ¿no? Pero no es en un acuerdo conclusivo, ¿no? Claro. O sea, hay cosas que no, o sea, aunque llegues a una, aunque toques la puerta de la Prodecom y le den entrada y nos emplacen, pues finalmente la materia no podrá ser materia de un acuerdo conclusivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, Edson, ¿quién? Porque hay gente que nos está viendo, hay empresas
que están escuchando el tema y quieren levantar la mano, ¿no? Y como dice Óscar Molinache, pues, ¿por qué no acudir a la PRODECON, que presenten alguna queja, alguna intervención y beneficiarse de este procedimiento? Pero ¿quién lo puede hacer? ¿Quién es ese, digamos, legitimado? ¿Quién es ese contribuyente que puede acudir con ustedes para buscar, dentro de lo viable, dentro de lo real, dentro de lo efectivo, un acuerdo conclusivo? Puede acudir cualquier contribuyente que se encuentre siendo auditado desde el momento mismo en que se le notifica la orden de visita o bien el requerimiento de información en tratándose de revisiones de gabinete, o bien también existe la posibilidad en estas nuevas revisiones electrónicas que la reforma también nos trajo como novedades, desde el momento mismo en que se notifica el primer acto de la propia visita al acto de fiscalización hasta antes de que se notifique el crédito fiscal. A ver, déjame repetir entonces, para que los compañeros que nos están hoy escuchando lo retomen. ¿Cualquier contribuyente, físico, moral, o tienen que ser personas? Cualquier contribuyente. Cualquier contribuyente. Y no podría ser ajeno a un proceso de auditoría. No puede ser que yo acuda ante ustedes diciendo, oye, quiero que me ayudes a buscar un acuerdo conclusivo con la autoridad fiscal, si no hay un procedimiento ya iniciado de fiscalización. El requisito es que se inicie a nivel de notificación, insisto, de orden de visita, un requerimiento de información, tratándose de gabinete, y una vez que se abra la facultad de fiscalización, puede entrar la propia Procuraduría. Antes de avanzar en este tema, me gustaría también poner muy en claro el término de la intermediación que hace la Procuraduría. En sí, la propia ley, el Código Fiscal, le obliga a la Procuraduría que en la firma de estos acuerdos se respete la propia ley y que se procure también los derechos del contribuyente. Eso no significa que se pueda pactar fuera, como lo menciona Óscar, como lo preguntaste, de los términos que las propias leyes fiscales lo disponen. Pero sí existe, Alfonso, una necesidad de abrir un espacio para que todos aquellos conceptos que por la propia complejidad de la ley fiscal, el contribuyente y muchas veces el fisco no saben qué tratamiento darle o bien tienen una postura distinta, este es el campo para ponerse de acuerdo y concluir cuál es la interpretación que se le tiene que dar. Te pongo un ejemplo, un concepto jurídico indeterminado. La histórica discusión de los gastos estrictamente indispensables. Cada contribuyente tiene su universo y cada contribuyente desempeña actividades conforme sus propias necesidades y de cara a llevar a cabo su actividad económica. No es lo mismo una inmobiliaria, no es lo mismo un zapatero, no es lo mismo una comercializadora. Y aquí este espacio lo que da es ese requisito de estrictamente indispensable para efectos de hacer deducible un gasto de la empresa. Bueno, se abre una extraordinaria oportunidad en el acuerdo conclusivo para que con la intermediación de la Procuraduría se llegue a un mejor entendimiento entre lo que hace el contribuyente y la autoridad fiscal. Porque te pongo un ejemplo muy rápido. Como lo menciona Óscar, hay muchos casos muy interesantes. Tenemos un caso en el cual una constructora, bueno, pues desarrolla todo un condominio, acumula más de X cantidad de dinero importante, alrededor de 600, 700 millones de pesos, llega la autoridad, le pide todos sus gastos, le faltan algunos requisitos, deforma y le niega todo el gasto que constituye la inversión. No obstante, el propio constructor le dice, oye, es el condominio, velo, es real, tócalo, está declarado. No es posible que con disfrútalo. No es posible que con la interpretación muchas veces a rajatabla o sin falta de criterio por parte de la autoridad fiscal, bueno, se le den esas implicaciones fiscales. Ahí es donde es muy útil precisamente el acuerdo conclusivo, previo a generar la contingencia para el particular, para el SAT, y que por ende, bueno, pues acuda a juicio para efecto de dirimir esta controversia ante un tribunal. Claro. Óscar, pues a mí me suena esto como un cambio total, importante de modelos, ¿no? De hecho, cuando nos tocó estudiar la carrera, yo recuerdo bien que nos enseñaban una... Voy a corregir, cuando me tocó a mí estudiar la carrera, bueno, y tú eras a la universidad. Y, y en ocasiones copiaba esos exámenes que me ponías ahí a la vista. No, yo recuerdo que en aquellas ocasiones, pues a nosotros nos enseñaban básicamente el papel del Estado, esa relación de supra-subordinación, donde el Estado generalmente tenía poco margen de negociación, poco margen de maniobra, era la autoridad, era el Estado, los papeles eran claramente definidos y poco manipulables o manejables o flexibles. Sí. Oye, esto hablamos de otra realidad completamente distinto, dentro de un marco legal, ¿no? Sí, claro. Mira,
Yo creo que es muy natural del desarrollo pues, de un país, ¿no? Que también conforme va desarrollándose, pues se van desarrollando todas las instituciones, ¿no? Y la institución fiscal pues no puede ser la excepción. Yo creo que también va evolucionando. Yo creo que venimos de un régimen un poquito estricto, o sea, muy, muy, ¿cómo decirlo? Rígido, acartonado. Muy rígido, sí, muy rígido, de un sistema muy rígido, allá un poquito de más. Yo creo que el actual jefe del Servicio de Administración Tributaria tiene muy claro que nuestra función, y así lo ha transmitido, nuestra función debe ser facilitar a los contribuyentes el pago de sus contribuciones. O sea, no ser un obstáculo, facilitarle verdaderamente a ellos el pago de las contribuciones, ¿no? Y a partir de ese principio, entonces creo que muchas cosas las puedes flexibilizar para poder lograr que los contribuyentes hagan el pago de sus contribuciones, ¿no? Ahora, creo que si tú ves desde ese principio en las auditorías, al final lo que tratas de hacer es darle los elementos al contribuyente que sí pueda hacer el pago de sus contribuciones. O sea, si tú la carga tributaria lo haces en una forma exponencial, pues estás evitando que el contribuyente pague la contribución, ¿no? O sea, lo estás invitando a que a toda costa te litigue y que, bueno, o sea, porque pues está a lo mejor quizás en juego su patrimonio. Eso no quiere decir que el Servicio de Administración Tributaria no va a hacer su tarea cuando vea que el contribuyente que está abusando, que se está saliendo de los parámetros legales, ¿no? Ahí sí, en esos no hay cambio, ¿no? En ese creo que, en ese, el jefe SAT saca generalmente cuando habla del cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo hace en que existen contribuyentes que siempre, por muy injusta que sea la ley, siempre van a hacer lo debido, siempre van a cumplir, siempre van a pagar. Ahí hay un núcleo muy grande de contribuyentes que siempre van a hacer eso, ¿no? Hay otros contribuyentes que nada más lo hacen si tú los fuerzas a cumplir. O sea, si no los auditas, si no, no te cumplen. Hasta que ya están cumpliendo. Y hay un grupo de contribuyentes que no van a cumplir. Hagas lo que hagas, no vas a cumplir. Y hay otro más chiquito de contribuyentes que a pesar de todo eso, no solamente no van a cumplir, si ven la oportunidad de sacar un beneficio del fisco, lo van a hacer. Bueno, contra esto, lo ideal es que te empujemos a todos los contribuyentes hacia donde está el grupo fuerte, que es van a cumplir, o sea, pase lo que pase, siempre van a cumplir con la ley, ¿no? Creo que la intención es facilitar a los contribuyentes pasar a ese, darle todos los elementos de que no haya ni un solo pretexto para poder cumplir y pagar sus contribuciones, ¿no? Pues qué buena radiografía, porque entiendo, y así lo quiero visualizar, que la autoridad tiene identificados los grupúsculos, sí, que verdaderamente habitualmente se comportan incluso literalmente al margen de la ley. Y concluyo con esto. Obviamente dentro de ese esfuerzo de hacer que los contribuyentes cumplan, que todos estén en ese rubro, es facilitarle y darle instituciones como las proporcionó el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, posteriormente el Congreso de la Unión, darle una institución que los protege, que ayuda que pues tampoco en ese ejercicio sea dentro de los parámetros de la ley, ¿no? A veces quizás por la misma dinámica de la autoridad, pues se deja de tener cierta sensibilidad sobre algunos factores económicos, ¿no? O sea, eso es natural, ¿no? Nosotros traemos luego la dinámica, ¿no? Somos autoridades y estamos viendo nada más determinadas cuestiones, ¿no? Determinados aspectos de las empresas y dejamos de ver quizás a veces todo el escenario, ¿no? Esta institución, como de la PRODECON, los acuerdos conclusivos creo que ayudan a que, bueno, si el contribuyente tiene otra percepción a través de un mediador, un intermediario, se pueda analizar esa situación y en su caso, si tiene méritos, pues llegar a un acuerdo conclusivo, ¿no? Claro. En favor siempre del contribuyente, obviamente. Claro, a ver, Edson, ya planteaba algunos puntos desde el enfoque y bajo la experiencia del SAT, de la función propiamente de Óscar Molina, pero el papel de la PRODECON es, a mí, la verdad, se me hace muy complejo, muy difícil imaginar que el contribuyente pueda acudir a ustedes o que se logre un óptimo
punto de entendimiento uh-huh. entre el contribuyente y la autoridad, como que se me hacen puntos enteramente o casi irreconciliables, ¿no? La autoridad pues tiene las facultades en ley, tiene las facultades que tradicionalmente ha ejercido y dice, a mí me pagas, y si no quieres, pues utilizo mis facultades que también la ley me otorga. Pero, cómo logran esos puntos de acuerdo? ¿Califican previamente la solicitud para ver si tiene mérito, como comenta el licenciado Molina? ¿Todos los casos les dan entrada y llegan a plantearlo como acuerdo conclusivo? ¿O también existe un acuerdo general, un tipo contrato formato en donde tienen que adherirse todos, o cada uno tiene una confección distinta? El papel de la Procuraduría es predominantemente un intermediario activo. Que ese papel no es nuevo para la Procuraduría. Desde septiembre de 2011 nos hemos constituido como institución, como un organismo que facilita, que transparenta la relación entre fisco y el contribuyente. ¿Qué es lo que pasa en el acuerdo conclusivo? Alguna persona está siendo auditada, hay alguna calificación de hecho, alguna narrativa, algún requerimiento con el cual no está de acuerdo la autoridad, o bien una consecuencia ya explícita en la auditoría con la cual no está de acuerdo, bueno, pues puede acudir a la Procuraduría en base a un escrito muy, muy sencillo. Lo único que tiene que señalar es cuál es el hecho en virtud del cual no está de acuerdo, cuál es la autoridad, y proponer, esto es muy importante, y proponer cuál es el efecto fiscal con el cual pretendido para efecto de alcanzar la negociación. En efecto, parecería de alguna manera en escenarios anteriores que sería difícil llegar a algún acuerdo con la autoridad, pero te lo puedo afirmar con mucho optimismo y con resultados latentes, que eso poco a poco, esa visión se está abandonando. ¿Se ha ido incrementando? Por supuesto. Porque tú mencionas una institución no tan vieja, pero yo la veo muy joven, y dentro de lo joven y lo sana que es, pues tiene sus beneficios, ¿no? Porque es una institución limpia. Somos muy jóvenes y tenemos la suerte de que esté comandada por una fiscalista reconocida y extraordinario prestigio, como es la licenciada Diana Bernal, y eso ha servido que la institución crezca y tenga un prestigio, a mi juicio, no sé qué opina Oscar, pero inusitado, en específico en la materia y en el foro fiscal. La Procuraduría se ha distinguido por tener personalidad cuando no está de acuerdo con algunas actuaciones de la autoridad fiscal, pero también para poder alcanzar acuerdos donde se pueda existir siempre, insisto, dentro del marco de la ley. Entonces, la Procuraduría, en ejercicio de ese prestigio, está mal que lo diga, pero así lo es, en ejercicio de ese prestigio, en ejercicio de esa transparencia que con estos 2 años, 9 meses, ha dado a la propia Procuraduría tan buenos resultados, bueno, surge esta nueva figura como una válvula de escape, insisto, a la judicialización, y nos ha dado extraordinarios resultados. Y aquí hay un dato muy interesante. El acuerdo conclusivo tiene 2 grandes naturalezas. La primera es que si el contribuyente no está de acuerdo con lo que califica la autoridad, comparece a Prodecon y se trata de llegar a un punto medio. ¿Cuál es el otro escenario? Cuando el contribuyente sabe que actuó mal, que a la aplicación fiscal de su contabilidad efectivamente está contraria a la ley y por ende quiere regularizarse. Ahí la Procuraduría es un canal de entendimiento y es un facilitador. Y te doy una cifra también muy interesante. Del de la totalidad de acuerdos que hicimos, que hemos recibido, el 20% del particular reconoce de forma absoluta que se equivocó y quiere autocorregir, porque de hecho sea de paso, si se firma el acuerdo conclusivo, hay un beneficio del 100% de la condonación de las multas, que es muy atractivo. Ah, qué interesante, no se vaya a ir usted, por favor, regresamos con este tema, porque este es un tema que seguramente a usted le interesa, los efectos económicos que generan estos acuerdos conclusivos. No se vaya, no le cambie, eso es Perspectiva Derecho de Empresa, continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva Derecho de Empresa, abordando este interesante, este trascendental tema de los acuerdos conclusivos en materia fiscal. Seguramente usted tiene algo que comentarnos, llámenos, escríbanos. Ahí en la pantalla aparecen los datos aquí del canal judicial de la NADE. Tenemos 2 personalidades, 2 grandes conocedores, 2 grandes amigos, maestros, pues qué le puedo decir, especialistas en la materia fiscal, que seguramente nos ayudarán a disipar cualquier comentario de usted o cualquier duda. Comentaba Edson, quien
se acoge a los acuerdos derivados de estos puntos contemplados en el Código Fiscal de la Federación, gana económicamente porque obtiene en cualquier escenario una condonación, me dijiste, del 100% sobre multas. Es correcto, ese es uno de los atractivos de la figura. El Código Fiscal de la Federación establece que el contribuyente en su primera ocasión que firme el acuerdo conclusivo tendrá derecho al 100% de la condonación de las multas y no distingue entre si son multas de fondo, es decir, por no pagar la propia contribución, o de forma, lo que constituye un ahorro significativo. Si consideramos, por ejemplo, la multa de fondo es alrededor de más del 60% de la propia contribución, entonces pactar de alguna manera con el fisco cuando se autorregulariza o bien cuando no esté de acuerdo y se alcanza un punto de encuentro, pues siempre es benéfico en materia económica. Perdón, déjame replicar ese punto aquí que tengo a la autoridad. ¿Y la autoridad, Oscar, qué gana? Porque ya hemos visto algunos beneficios de parte del contribuyente, pero ¿la autoridad qué gana al otorgar un acuerdo conclusivo? Bueno, finalmente logramos el objetivo, que es el contribuyente pague las contribuciones, pague lo que realmente tiene que conseguir, que al final concluimos que es lo que debe de pagar, ¿no? En el acuerdo conclusivo, pues finalmente estamos recaudando, ¿no? Ahora, sí hay, Edson lo ha enfatizado y yo creo que está en lo correcto, el dejar ya de judicializar los asuntos fiscales, ¿no? También nosotros ya desde hoy en día en las auditorías, o sea, van enfocadas a lograr facilitar al contribuyente que pague sus contribuciones. O sea, lo último que queremos es determinar un crédito fiscal en el que quizás se va a tener que interponer todos los medios de defensa que sean viables, ¿no? Eso es lo menos que queremos. O sea, lo que queremos es que ya cuando lleguemos al final de la auditoría, ya que se ha trabajado sobre distintos escenarios, ¿no? De lo que es su contingencia fiscal, podamos llegar a un punto en el que él, al cerrar la auditoría, nos pague, ¿no? Ahí también, dentro de la reducción de multas, sobre todo de multas de fondo, ¿no? Las multas por omisión de impuestos, también el Servicio de Administración Tributaria tiene esa posibilidad de hacerlo, ¿no? En algunos casos, bueno, se tienen que dar ciertas condiciones, ahí está un poquito más restringido. La gran ventaja que tiene la reducción de multas en el acuerdo conclusivo de la PRODECOM es que no tiene estas condiciones que sí existen para el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, el universo de contribuyentes que pudieran obtener la deducción de multas se reduce en el SAT. Allá creo que está más amplio, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, pero podemos decir que todos ganan. Gana el contribuyente, gana el Estado porque recauda de manera pues más eficiente, ganan los tribunales porque de alguna manera les reducen considerablemente el trabajo. Yo creo que va a haber dos casos en los que creo yo, esa es mi perspectiva, de que van a ser los asuntos que van a llegar al tribunal. Asuntos donde verdaderamente la discrepancia de criterios entre la autoridad y el contribuyente sean irreconciliables. O sea, es decir, por más esfuerzo tengamos una situación donde nuestras perspectivas sean totalmente distintas, ¿no? Y lo sabrá, ¿eh? Habrá, o sea, hay casos en que... Pero sí, para eso será la PRODECOM que tratará de establecer ese fin de la balanza. Pero yo diría que aún con la PRODECOM habrá casos en que aún con la intervención de PRODECOM son cuestiones de principio. O sea, nosotros la vemos, será una cuestión de principio, ¿no? De política fiscal, que no compartiremos, serán los menos, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que yo estoy visualizando, que van a ser los casos que van a llegar al Poder Judicial. Y la otra, y perdón que yo lo diga, la otra, aquellos contribuyentes que verdaderamente no quieren corregirse, ¿no? O sea, que realmente apuestan más a obtener una resolución favorable en un tribunal, a que verdaderamente pagar, pues aún ya con la intervención de la PRODECOM, la cuota que realmente les corresponde, ¿no? Que pudiera ser incluso una cuota, vamos a decirlo, reducida, ¿no? Claro. Habrá esos contribuyentes, ¿no? Y eso también es inevitable, ¿no? O sea, lo que decía, ¿no? Dentro del universo de los contribuyentes, aquellos que con más facilidades que se les pongan, siempre no van a incumplir. Claro, claro, claro. Edson, y he firmado el convenio, porque entiendo que ese es un procedimiento. ¿Cuánto tardas más o menos entre que recibes una queja,
la confeccionas, las analizas, propones, no sé, sientas a las partes, planteas propuestas de solución y se firma un acuerdo conclusivo. ¿Cuánto tiempo tarda esto? El procedimiento es muy sencillo. El contribuyente presenta su solicitud de acuerdo conclusivo. De inmediato, la Procuraduría hace el acuerdo admisorio y le notifica a la autoridad revisora, que insisto, no únicamente puede ser el SAT, también puede ser el IMSS, Infonavit o alguna autoridad, alguna Secretaría de Finanzas estatal, como cuando actúa como coordinada con impuestos federales. La autoridad revisora tiene 20 días hábiles para contestar si está de acuerdo o no con la propuesta del contribuyente. Aquí la autoridad puede hacer o adoptar tres posturas. Muy rápido te las enuncio. Uno, aceptar los términos los cuales está proponiendo el contribuyente. Sería el escenario más sencillo. El segundo, decir la autoridad, sí estoy de acuerdo en firmar, pero no en los términos que tú me dices. Te propongo unos diversos. O bien, un tercer escenario donde dice, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dice el contribuyente y quiero que se cierre el procedimiento. Aquí, dependiendo de lo que la autoridad conteste, la Procuraduría tiene una facultad muy interesante, que es detonar mesas de trabajo, para que aun y cuando la propia autoridad diga no acepto, detonar incluso una mesa de trabajo para que con la presencia de la Procuraduría poder alcanzar algún acuerdo. Aquí el contribuyente no pierde, Alfonso. ¿Por qué? Porque el procedimiento es muy rápido, es decir, como te comento, inicia el procedimiento, tiene 20 días para que conteste la autoridad y una vez contestando la autoridad, la Procuraduría tiene otros 20 días a final de cuentas para cerrar el procedimiento. Estamos hablando que tenemos un mes y medio, 2 meses máximo para terminar. ¿Y por qué digo que el particular no pierde? Porque a final de cuentas, si bien es cierto, es voluntario, como menciona Óscar, el que la autoridad no acepte un acuerdo conclusivo, hasta ahí no le llega su responsabilidad. ¿Por qué? Me explico. La autoridad tiene 2 obligaciones en este procedimiento. Uno, el acudir al procedimiento de acuerdo conclusivo. Es voluntad del contribuyente y la autoridad puede decir, pues no voy porque al final de cuentas sería acreedor a una multa. Esa es la primera obligación. Y la segunda obligación es, si no está de acuerdo la autoridad y si no quiere en absoluto aceptar los términos del contribuyente, va a tener que ser cuidadosa la autoridad en explicar y dar los fundamentos, los motivos, las razones por las cuales verdaderamente justifique que no quiere acceder al acuerdo. Porque si no, so pena, digamos, que si no hace esto y no da razones efectivamente justificadas como para no llegar a un acuerdo, la Procuraduría, en algunos casos especiales, al momento de que cierre la etapa del acuerdo conclusivo, puede calificar esta respuesta como violatoria de los derechos del contribuyente. Y esta herramienta también la da la ley para que realmente esta instancia sirva como un verdadero catalizador para encontrar acuerdos y no únicamente pueda ser una reticencia de la autoridad y decir, ok, es tu voluntad proponer el acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo porque no, eso no se vale. Nos tiene que decir de alguna manera con justificación cuáles son las razones por las cuales no está de acuerdo con los términos previstos. De ahí que digo que el particular no pierde, porque inclusive aun y cuando no se firme el acuerdo conclusivo en los términos que este lo propuso, pues existe la posibilidad de que con mesas de trabajo se detone algún acuerdo o bien la autoridad exprese todavía de una manera más exhaustiva cuál es la razón por la cual está determinando la situación fiscal del contribuyente. Hijo, qué nuevo esquema, qué nuevo esquema. Realmente me resulta sorprendente, estoy satisfecho de escuchar todo eso que ustedes están diciendo. Seguramente el auditorio está también sorprendido porque son esquemas nuevos, esquemas que facultan a la autoridad para llevar a cabo trámites distintos, inusuales, siempre en el marco de la ley, buscando un mejor beneficio como país, pero también colocándonos en un estatus mejor como sociedad. Y ahora, Óscar, ya se firmó el acuerdo conclusivo, ya se llegó a ese feliz puerto, hay humo blanco y resulta que pues todo el mundo da por concluido, pero no, las cosas siguen, ¿no? Hay que continuar. Supongo que el convenio hay que cumplirlo hasta sus últimos términos. Si no se hace, ¿qué pasa? Ocurriría todos los efectos, como en derecho, que son
la existencia de la cosa juzgada, o hay otras figuras novedosas también por lo que hace a la ejecución de estos acuerdos conclusivos? Yo, o sea, creo que cuando ya se establece un acuerdo conclusivo se dan ya las pautas, ¿no? O sea, hay que, yo lo pondría de otra forma. Cuando llegamos nos emplazan a acudir a justificar un acuerdo conclusivo, la autoridad ya tiene una postura, ¿no? Es la postura que ha sostenido la visita domiciliaria. Obviamente ya con la intervención de la PRODECOM y en base a algunos planteamientos, como bien lo decía Edson, si nosotros vemos que el planteamiento es el adecuado del contribuyente, o sea, ya después de revisarlo y contratarlo contra lo que nosotros le veníamos diciendo, y si tiene finalmente una razonabilidad, nos lo aceptamos. Pero quizás nosotros también puede ser que propongamos una otra alternativa, ¿no? Digamos, bueno, no es esa, ni tampoco la que yo inicialmente venía, pero creo que esta puede ser una salida, ¿no? Y esa puede ser aceptada por contribuyente. Pero eso sí, ya una vez aceptado, donde firmamos las tres partes, firma también la PRODECOM, firma la autoridad, firma el contribuyente tiene que cumplir necesariamente sus obligaciones, no puede, si no quedaría sin efectos, ¿no? El acuerdo conclusivo, eso creo que eso es claro, ¿no? En ese asunto. Yo diría que ya cuando lleguemos a esa fase, pues si el contribuyente no cumple, bueno, pues realmente pareciera ser que nunca tuvo la intención de cumplir. Yo creo que eso, o sea, no voy a decir nunca va a suceder, ¿no? No sé, será una situación muy 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 rara, ¿no? Que llegue a pasar eso, ¿no? Y generalmente se asumen obligaciones de dinero. Yo te diría así, claro, generalmente en el fondo es eso. No hay otra. Que pagar, acuerdo es, vamos a pagar. No hay otra, la discusión gira en torno al pago de contribuciones, no a otras cuestiones formales, ¿no? Entonces, ahí en yo te diría, Alfonso, que al día de hoy, en los casos que hemos tenido por lo que hace a grandes contribuyentes que se han concluido, han terminado así, con el cierre y con el pago de la contribución, y ya se cierra toda un ciclo de fiscalización a un contribuyente, ¿no? Esa es la parte ya con la que se termina. Ahora, finalmente, un esfuerzo, nosotros también hemos tratado de cambiar un poquito el paradigma para tratar de transmitir al contribuyente que nuestro fin es que el pago de las contribuciones hacia adelante pues sea con mucho más cuidado, ¿no? Sin adoptar posiciones agresivas, sin realmente establecer cuestiones que nosotros de entrada las vamos a fiscalizar, o sea, que no nos gusten, pues, ¿no? O sea, cuestiones que nosotros consideramos que sean, tienen nada más un propósito de erosionar una base, ¿no? Entonces, eso, porque una de las cosas que hemos tratado de transmitir a los contribuyentes en los foros donde nosotros acudimos es, si nosotros fiscalizamos y obtenemos nada más un oficio, una liquidación, donde el contribuyente la va a discutir y finalmente quizás a regañadientes lo pague, pero en el futuro siga comportándose igual, pues es algo que no está dando resultado nuestra fiscalización, ¿no? Claro. Tenemos que cambiar ahí la dinámica para lograr al contribuyente darle esa percepción de riesgo, ¿no? De que en el futuro pues tiene que mejorar en el cumplimiento del pago de sus contribuciones, porque si continúa igual como lo que ya auditamos en el pasado, algo está fallando, ¿no? Claro, eso nos queda muy poco tiempo. Veo esto finalmente como una posibilidad también de unir la relación entre el contribuyente y la autoridad, ¿no? Yo recuerdo viejos esquemas donde la autoridad intervenía y automáticamente, aunque pagara el impuesto, aunque llegara a puntos finales, se generaba una erosión, utilizando la palabra que acaba de mencionar Oscar, entre la relación contribuyente-Estado. Hoy día estos acuerdos facilitan, de alguna manera, abonan a que la relación sea mucho más tersa y pues, mucho más satisfactoria. Por supuesto, como diagnóstico, la Procuraduría ha advertido que gran parte de los problemas que tiene el fisco y el contribuyente es por falta de comunicación. Como los esposos, como cualquier relación que tiene luces y sombras. Y yo quisiera concluir, Alfonso, diciendo que el contribuyente no se pelea con el fisco porque le sobre tiempo, ni porque quiere ver qué tan bueno es su abogado. Lo que el contribuyente quiere es certeza jurídica, y lo que ofrece el acuerdo conclusivo de llegarse es que todas aquellas consideraciones que se acuerdan van directamente al fondo de los impuestos, es decir, de los elementos esenciales del impuesto.
Y una vez alcanzado el propio acuerdo, este es incontrovertible, inclusive para la propia autoridad mediante juicio de lesividad. Entonces, es una extraordinaria herramienta que en vía de mediación podemos llegar a un acuerdo, incluso que es incontrovertible para ambas partes. Lo que queremos es certeza jurídica, lo que queremos es entendimiento y por ende esta falta de comunicación, que se dé un espacio neutral, que dicho sea de paso, lo comento muy rápido, pues estamos inclusive aportando nuevos documentos que el propio particular en la visita por falta de tiempo, ya sea que la autoridad no alcance a revisarlos, se consideran algunos otros elementos para poder llegar a un buen entendimiento y no llegar a tribunales, que esa es la vía ordinaria y tradicional, ¿no? Claro. Pues como le dije, como lo anticipé yo en un inicio, este iba a ser un programa formidable, pues no fallé realmente. Mis invitados del día de hoy han estado excepcionales explicando, aclarando este tema de los acuerdos conclusivos. Estoy seguro que usted, si es abogado, contador, empresario, estudiante, ama de casa, estoy seguro que usted ya echó en su portafolios jurídico, en tus portafolios de conocimiento, esta nueva figura que va a ser muy útil, acuerdos conclusivos. Esto yo le invito a que lo estudie, a que lo analice, a que acude ante PRODECON, a que lo revise de manera más exhaustiva, porque le va a generar a usted muchos beneficios. Pues yo les agradezco muchísimo. Gracias, su presencia. Gracias, le agradezco a usted principalmente a favor de su atención y no me resta más que invitarlo para la siguiente semana aquí en este espacio, aquí en este canal, aquí en este día y en esta hora, a una edición más de su programa Perspectiva, Derecho de Empresa. Hasta la próxima.